Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy toca receta de morroneo. Sí, esas que cuando las ves ya dices, ¿cómo me voy a poner? Yo no, yo no, vosotros. Vamos a hacer, bueno, como magdalenas os he hecho ya unas cuantas, podría haberlo dejado en magdalena, pero le vamos a dar un toque de importancia. Vamos a hacer unos cupcakes de Pedro Ximénez con crema de queso. Jo, ¿cómo suena, eh? Bueno, apuntadme bien los ingredientes que empezamos a hacer cupcakes a la velocidad del rayo. Vamos a poner 4 huevos. Vamos a hacer 12, voy a hacer nada más. Igual me sobra algo de masa, pero no pasa nada. Vamos a hacer 12. Voy a poner esto aquí. Por si tengo que limpiar algo rápido. Azukiki. Y como ya sabéis, los huevos y el azúcar hay que batirlos siempre muy bien. Sin pararlo siquiera, vamos a poner el aceite. Ahora ya le vamos a poner los líquidos. Y me da igual que se me baje porque quiero sacarle todo el aire para que luego crezca donde tiene que crecer, que es en el horno. La leche. Y el Pedro Ximénez. Va a haber gente que me va a decir, ¿y qué es el Pedro Ximénez? Sobre todo la gente de América, que quizás no conozca. Pues el Pedro Ximénez es un vino dulce muy característico de España, hecho con unas uvas que se llaman Pedro Ximénez, la clase de las uvas. Si no lo encuentras, no te preocupes, utiliza un vino dulce de los que tengas a manos y ya está, así de sencillo. Y ahora ya, ahora sí que le voy a bajar ya de marcha para añadirle la harina cucharada a cucharada. Con cuidadito. Genial. Oye, pues al final he calculado bastante bien la masa. La he calculado bastante bien. Ahí estamos. Venga. Tampoco sobra tanto. Habría pues para un par de días más o tres, ¿no? Pero si es que habría más, ¿eh? A ver, ahí, perfecto. Mirad, lo poquito que ha sobrado aquí y lo poquito que ha sobrado aquí. Con esto, un par de magdalenas, no sé si llegaría a tres. Horno, 200 grados. Calor por arriba y por abajo. Y la bandeja al horno prácticamente abajo del todo. Fijaros. Y ahora le vamos a dar 15 minutos. Bueno, ya tenemos aquí nuestras magdalenas. Casi tal cual, ¿eh? Así tal cual ya nos valen, ¿eh? Esto está riquísimo. Siempre me han preguntado, ¿eh? Hay gente que me ha preguntado, ¿qué diferencia hay entre una magdalena, un muffin o un cupcake? Bueno, pues la respuesta más o menos graciosa es que la magdalena, si vas a una pastelería te cobran 1 euro por ella, el muffin, que suele llevar fruta o verdura, fijaros, qué maravilla. Te cobran 2 y si es un cupcake te cobran 4. Esa es la diferencia. Ya tenemos la nata en el bol. Ponemos el azúcar y vamos a empezar el batido despacio. Cuando se integre el azúcar le damos caña. A ver, no está montada del todo todavía, pero no quiero que se me pase. Ya sabéis que la nata, bueno, no lo sabe todo el mundo porque hay gente que me hace preguntas. Me dice, ¿por qué se me corta la nata cuando la monto? No es que se corte, es que se hace mantequilla, se pasa de batido y se hace mantequilla y por eso da la sensación de que se os ha cortado, pero no es que se haya cortado, simplemente que se ha hecho mantequilla. ¿Se puede aprovechar? Pues claro. Menudo sándwich te puedes hacer. Claro, está dulce. Y vamos a decorar el primero, venga. Esto, no me digáis que no estáis ya deseando pegarle un bocado.
¿A que parece que lo has hecho toda mi vida? Pues es la segunda vez que hago yo esto. No lo había hecho nunca. Lo hice una vez y esta es la segunda. Y parece como si los hubiera hecho toda mi vida. Bueno, ahora le vamos a poner un toquecito sutil de canela para que le dé ahí, pues eso, un toque afrodisíaco. Dicen que la canela es afrodisíaca. Cuidado, Cuidadín, cuidadín. Ahí estamos. ¿Qué? ¿A que estáis deseando que me coma uno de golpe así? ¡Ah! Pues no me lo voy a comer. ¿O sí? ¡No! Amigos, amigas, aquí tenéis unos cupcakes de Pedro Ximénez que cuando los hagáis en casa vais a flipar. La cremita de queso, la canelita, tiene una mezcla de sabores y aromas espectacular. Espero que los hagáis y me comentéis en las redes sociales qué os ha parecido, ¿vale? Hacedlo, es una orden. Hasta siempre. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor, y sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.